Esta noticia del Walter El Perry Martínez y su deceso, ahora mismo siendo velado en Nueva York y la próxima semana llegará a Honduras, ¿le impactó a usted? Son aquellas situaciones que uno nunca quiere, no quiere escuchar. Que pues, lo lamenta porque son situaciones difíciles. Y porque después cuando lo vives y estuviste, te parece mentira que haya sucedido una cosa así. ¿Con qué recuerdo se queda del Perry Martínez? Entonces, siempre se reía, o sea, la única cosa que no me dejaba descansar porque jugábamos naipe hasta las 3 de la mañana, pero por ahí no pasa nada, no se pueden decir todas las cosas. ¿Es una noticia que impactó a ustedes, sus amigos acá? Sí, porque la verdad que sí, porque te esperan. Son siempre 37 años que tiene, ¿no? Por ahí uno se espera cosas de gente de 60, de 70 años. Más no un compañero que estuvo contigo y es difícil. Pero son cosas que suceden. Lo siento más que todo por su familia, ¿no? Porque pienso que más allá de nosotros son ellos que están sufriendo mucho más.